bomba. El niño se lleva la mano al diente, duda. Las bombas no le han explotado. Todo su cuerpo se sacude y no sabe si se tiene que quitar el calzoncillo. No puede enseñar su diminuta e inerme creencia en sí. No se sabe ante las cámaras, tampoco lo piensa. ¿Qué puede pensar el niño? Volver a ser un cuerpo mondo, un temblor, un gesto mínimo que la cámara aprieta como un aceite de paz. Todos somos esa gana de vida, oración en un vacío alrededor del mal. Un gesto que es de todos, el pudor infantil, que el cuerpo desnudo, que quiere conservarse y crecer. Así, esa visión del niño, como un aceite lento, nos abarca. Hay que correr a protegerlo, sacarlo de esa escena paralizado de horror. Lo que no pasó, ahora el niño y sus vigilantes y nosotros somos ese aceite, ese calor oleaginoso y obligatorio.